colina de Duarte. Hola y bienvenidos a Salvática. Ha sido un largo día para César y Estela. Después de asistir a la escuela y jugar, están haciendo su actividad favorita. Discutir. César, eso no es correcto. 70 veces 7 es imposible. Esa es la idea, Estela. Hay que perdonar a los demás las veces que sea necesario. 70 veces 7 es una cifra enorme. Quiere decir, hay que perdonar una y otra vez. ¿De dónde sacó eso, Papá Chaco? Creo que de la Biblia. ¿No crees que eso sería demasiado difícil? Habría que perdonar a la gente una y otra vez. No. Si perdonas una vez, ¿por qué no perdonar otra vez? No hablas en serio. Además, si cometieras un error, ¿no te gustaría que te perdonaran? Sí. Entonces, ¿si te golpeo? ¡Auch! Disculpa, ¿te dolió mucho? ¿Me perdonas, César? Está bien. Gracias. ¡Au! ¿Por qué haces eso? Disculpa, creo que me resbalé. ¿Me vuelves a perdonar? Muy graciosa. ¡Habla en serio! ¿Me perdonas por haberte golpeado? Sí, pero no lo vuelvas a hacer. Está bien, pero si lo vuelvo a hacer, ¿me volverías a perdonar? Supongo que sí. Pero tendrías que perdonarme también. ¿Por qué? ¿Por esto? ¡Au! Papá Chaco tendrá que volver a explicar este tema en la escuela dominical. ¿La niñita le pegó al debilucho de César? Siempre supe que Estela era el nombre del grupo. ¿Qué quieres, Hugo? Quisiera proponerles algo, pero voy a esperar a que terminen con su peleita. ¡Cállate, tonto! Oh, ahora me insultan. Acaban de perder la oportunidad de ver el carrito de carreras más rápido de la región. ¿Un carrito de carreras? Es el tuyo, ¿verdad? No estás tan desubicado. ¿Qué les parece? ¿Listos para ver al ganador? ¡Olvídalo! ¡No me interesa! No estaba hablando contigo. Estela tampoco quiere ir. ¿Acaso hablas por ella? Como quieras. Estela, dile que no quieres ir. ¿Estela? Bueno, en realidad... ¡Ja! ¡Lo sabía! ¿Hablas en serio? Ven conmigo, Estela. Hugo, espera un momento. ¡Claro! Voy a comprar un refresco. Cuando termines con el pequeño César, búscame. ¡Estela, estás loca! Así podré ver a los contrincantes. Has ganado por 3 años y nunca has visto a tus contrincantes. Voy a ver su carrito de carreras. Tal vez me deje conducirlo. ¡Estela! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¡Hugo! ¡No puedes confiar en él! ¿Qué crees que va a hacer? No lo sé. Eso es lo que me preocupa. César. No puedes ir. No dejaré que vayas. ¿No puedo? ¿No me dejarás? Escúchame, César Moreno. Tú no eres mi jefe. Hago lo que quiero hacer. Hugo no me da miedo. Sé cuidarme sola. Tengo un mal presentimiento. Estela, espérame. Estela. ¿Lista para ver el carrito de carreras más veloz del mundo? Sí, sí, déjate de habladurías. ¡Tará! ¡Vaya! No está nada mal. ¿De qué color lo vas a pintar? Este carrito va a ir tan rápido que se le pelaría la pintura. Sí, claro. ¿Qué opinas? ¿Quieres conducirlo? Tal vez. ¿Tal vez? Mueres de ganas por conducirlo. La colina de Duarte te espera. Podría conducir, pero no sería lo correcto. No es ilegal. El oficial Girón prohibió las carreras en la colina del Duarte. Es el mejor lugar para poner esta máquina a toda velocidad, a menos que tengas miedo. Estela, no tengo miedo. Claro, puedes conducir un carrito de carreras, pero cuando se trata de conducir en la vida real, no eres capaz. Sí, soy capaz. Quieres aparentar eso, pero en el fondo de tu corazón sabes que no eres capaz. Sabes que no eres tan buena como un chico. Estás diciendo puras tonterías. Soy tan buena como cualquier chico. Pruébalo. Si es que te atreves. Dame el casco. No tengo casco. Nadie haría esto sin usar casco. Sí, tienes miedo. Solo las chicas dicen eso. Permiso. Estela.
César, Gaby. Ah, papá Chaco. Tranquila, Gaby. César, ¿cómo está? Aún no lo sabemos. El doctor aún la está examinando. Sus padres están con ella. ¿Qué pasó? Es culpa de Hugo. La obligó a ir por la colina de Duarte con su carrito de carreras. ¿La obligó? ¿A Estela? La engañó, pero da igual. Perdió el control en la bajada y se estrelló contra una cerca. Cuando la fui a ayudar, estaba sangrando y no se movía. Pensé que estaba... César. Y cuando vi a Hugo, se estaba riendo a carcajadas. Él es muy malo. Hola, doctor. ¿Cómo está Estela? Se va a mejorar. ¿Puedo donar un riñón o una fosa nasal o algo? ¿Cómo está Estela? Tiene muchos rasguños y moretones. Todavía está inconsciente. No tenía el casco puesto. Chicos, ¿cuándo van a aprender? Tiene un chichón muy grande en la cabeza. Esto es lo que nos preocupa. Las próximas 24 horas serán críticas. ¿La podemos ver? Usted puede pasar, pero los chicos no. Lo siento. Ustedes dos, quédense aquí. Sus padres están con ella y necesita descanso. No se quede mucho tiempo. Seguro. Gracias, doctor. Vamos, Gaby. Papá Chaco dijo que nos quedáramos aquí. Dije vamos. ¿A dónde? A buscar a Hugo. No me parece buena idea, César. Estela pudo haber muerto, Gaby. Nadie lastima a mis amigos si se queda tranquilo. Ni siquiera a Hugo. ¿Qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que Hugo sufra por lo que hizo. ¿Hugo? ¿El chico grande, fuerte y malvado? Ya tomé una decisión. Olvídalo. Él es más grande, más fuerte y más malo que tú. ¿Ya mencioné que es más grande? Estoy harto de que Hugo nos moleste. Hay que ponerle un alto. Oh, ha llegado tu oportunidad. ¡Hugo! César, hola. ¿A qué viniste? ¿A terminar lo que empezaste? ¿De qué hablas? ¿Sabes de qué hablo? Engañaste a Estela para que subiera tu carrito. Sabías que se lastimaría. Osito, si quisiera lastimar a tu amiga, la habría golpeado en la cara. Sabías que no la ibas a poder vencer en la carrera. Por eso quisiste sacarla del juego. Déjame tranquilo. No lo haré. Estoy harto de dejarte tranquilo. Eres un bravucón, un tramposo y un cobarde. Es tu turno de dejarnos tranquilos. No vine a hablar contigo, bocón. ¡Apártate! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡Sepárense! ¡Ya fue suficiente! Oye, él fue el que empezó. Todo empezó cuando te mudaste a este pueblo. ¡Basta, César! Hugo, es mejor que te vayas. Oiga, yo tengo todo el derecho de estar aquí. Cierto, pero por ahora es mejor que te vayas. Está bien. No tengo necesidad de esto. Y nadie tiene necesidad de ti, Hugo. ¡César! ¿Por qué me detuvo? Te estaba dando una paliza. César, cálmate. La rabia solo te traerá problemas. Vas a tener que perdonarlo. Algunos no merecen ser perdonados. Papá Chaco. Acompáñalo, Gaby. No está pensando claramente. Sí, señor. Ah, señor Jesús, ayuda a César a entender tu voluntad. Protégelo y enséñalo a perdonar. Ese día, César y Hugo no volvieron a pelear. Sin embargo, César convocó una reunión de emergencia en el club. Hugo ha mostrado su verdadera personalidad. No está satisfecho con solo molestarnos. Ahora quiere eliminarnos uno a uno. ¡Oh, no! Así es. Casi mata a Estela. Sé que lo hizo a propósito. Luego fue al hospital a terminar lo que empezó. Menos mal yo estaba ahí para detenerlo. Por favor, César, te veías como un pequeño insecto al lado de él. En realidad, Papá Chaco tuvo que ayudarle. Gaby. Es la verdad. Tenemos que trabajar en equipo para detener a Hugo. Gaby, entrega los papeles. Voy. Como verán, nos agrupé en parejas. Tenemos que hacer guardia en el hospital día y noche hasta que Estela se recupere. Beto y Marcela, ustedes empiezan la guardia. Hay que proteger a Estela y a nosotros mismos, ¿entendido? ¡Eso haremos! ¡Entendido! Gaby, ven conmigo. ¿A dónde vamos? A buscar algunas pruebas. César y Gaby fueron al final de la colina de Duarte. En la cerca había trozos de lo que una vez fue el carrito de Hugo. Yo no entiendo, César.
¿Qué tipo de pruebas? Pruebas para alejar a Hugo de nosotros. Sigo sin entender. No podemos derrotar a Hugo. Eso ya lo dejaste claro. Gaby, iremos por la vía legal. Sigo sin entender. Bueno, si alguien sabe conducir un carrito de carreras por una colina empinada, es Estela. No cabe duda. Es imposible que haya perdido el control y se haya estrellado si no había nada irregular. Algo como... esto. ¡Cielos! Gaby, busca al oficial Girón. Voy a buscar al oficial Girón. Sí, esta prueba sacará a Hugo de nuestro camino. Esa noche, Papá Chaco estaba leyendo en su silla favorita cuando... Son las 9:30. ¿Quién será? ¡Adelante! ¿Papá Chaco? ¡Hugo! ¿Podemos hablar? ¡Claro! ¡Entra! ¿Qué pasó? Quería saber cómo está Estela. No muy bien. Ella aún no ha despertado. ¡Cielos! ¿Eso era todo? No. No era mi intención. Creí que iba a ser capaz de controlar el carrito. Quería asustarla un poco, pero no lastimarla. César dijo que no estaba seguro el carrito. Estaba seguro, lo prometo, Papá Chaco. El año pasado sí le modifiqué algunas cosas, pero este año tuve cuidado. Lo digo en serio. César también dijo que te estabas riendo de Estela. No, cuando me di cuenta de que se había lastimado. Al principio pensé que estaba actuando. No quería lastimarla. Lo siento mucho. No es a mí a quien tienes que pedirle disculpas. Quiero hablar con Estela, pero cada vez que voy al hospital, los miembros del club me corren. Quiero decirle que lo siento mucho. Te puedo ayudar. Vayamos juntos. Aquí está, oficial Girón. Atrápelo. Espera un momento, César. Gaby vio que venías para acá. Esta vez no te escaparás. César, ya fue suficiente. ¿Qué pasa, Girón? Parece que el carrito de carreras de Hugo tenía un desperfecto. ¿Cómo qué? Como esto. Un pedazo de cable. ¡Gran cosa! Es el cable de los frenos, Hugo. Está cortado. ¿Qué? ¿Por qué ahora no te haces el gracioso? Yo no lo hice. Tal vez se rompió en el accidente. No lo creo. Es un cable muy grueso. Tú lo cortaste, Hugo. Querías deshacerte de Estela. ¡No! ¡No! ¡No es cierto! Tendrás que venir conmigo, Hugo. No hice nada malo. En serio. De verdad. Yo no lo hice. Tienes un gran problema. Te quedarás ahí durante mucho tiempo. César. Hugo la pagará. César. Al día siguiente, los chicos del club estaban muy contentos por lo que le había pasado a Hugo, pero estaban más felices porque Estela al fin se despertó. No puedo creer lo irresponsable que fui. No usé casco ni me lo tomé con calma. No te culpes, Estela. El doctor dice que estoy bien. Es posible que compita en la carrera. Estela, creo que sería mejor que descansaras esta vez. Lo más importante es que te recuperes. ¿Así que el carrito quedó hecho un desastre? No solo fuera de la carrera, quedó fuera de circulación. ¿Qué? Hugo está en serios problemas. Puede que lo echen de la escuela. ¿Por qué? Cortó el cable del freno antes de que te montaras. Por eso te estrellaste. Ay, no. Hugo no podrá cortar más cables de otros carritos. Tal vez ni lo dejen salir a jugar. ¿No te parece genial? Ay, no. ¿Te sientes bien? ¿Quieres que llame al doctor? No. No tienes buena cara. Sí, pero no es por el accidente. ¿Qué pasó? Él no cortó el cable. Estela, yo lo vi, al igual que el oficial Girón. Él no cortó el cable. Me estrellé a propósito. ¿Qué? ¿Tú? ¿Por qué? Mientras conducía, me di cuenta de que el carrito era más veloz que el mío. Pensé que podía estrellarme sin lastimarme, pero se me olvidó lo empinado que es el final de la colina. Estela, ¿en qué estabas pensando? Hugo, estaba presumiendo y después me dijo que era una miedosa. Me molestó y además yo quería ganar, o al menos quería que Hugo no ganara. Recibí mi merecido, pero Hugo es inocente.
¿Y qué hay del cable roto? Bueno, es que tiré de la palanca muy fuerte y se rompió. ¿Qué voy a hacer contigo? Cierto, Estela. Con ustedes dos, no han entendido nada de lo que he dicho sobre el perdón. Sí entendemos lo del perdón. Es momento de que lo pongan en práctica. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo qué? Ayer, cuando encontraste a Hugo, iba a venir a disculparse con Estela. No puede ser. Me lo dijo anoche antes de que llegaras con el oficial Girón. Ay, no. Debemos arreglar esto. Podemos hacerlo. ¿Cierto, papá Chaco? No sé si se pueda arreglar, Estela. Tienes que empezar por pedirle a Dios que te perdone. Tú debes perdonar a Hugo y debes pedirle disculpas también. Eso haré. ¿A dónde va? A liberar a Hugo. César, debemos orar por esto. Tienes razón, Estela. Señor Jesús, esta vez nos metimos en un gran problema. Aprendí mucho sobre el perdón gracias a ti, pero no lo supe poner en práctica. Me equivoqué. Pensé lo peor de Hugo. Perdóname y enséñame a tener un corazón que sabe perdonar. Querido Dios, también te pido perdón por destrozar el carrito de Hugo a propósito. Te ruego que nos des a César y a mí la valentía necesaria para disculparnos con él. En el nombre de Cristo, amén. Unos días después, César y Estela fueron a casa de Hugo. Hola, Hugo. No lo puedo creer. Vete, César. Lo haré. Pero primero debo pedirte algo. ¿Qué? Quiero pedirte que me perdones. Yo también, Hugo. Estela. No hay excusas por lo que hice. Discúlpame. Estás en todo tu derecho de no perdonarnos, pero... Igual te lo vamos a pedir. Perdónanos, por favor. ¿Creen que por disculparse las cosas se enderezarán? No es así. No imaginamos que te sentías así. Por eso te trajimos un regalo. ¿Regalo? ¿Qué regalo? Está aquí. ¡Mira! ¿Tu carrito de carreras? Es el ganador de las últimas 3 competencias. No es tan veloz como el tuyo, pero puede vencer a los demás. Es todo tuyo. ¿Y tú? No voy a participar en la carrera. Ninguno de nosotros lo hará. ¿Por qué hacen esto? Para mostrarte lo mucho que lo lamentamos. Y para pedirte que nos perdones. Bueno, que te vaya bien en la carrera. Esperen. ¿Sí? No los voy a perdonar. Ah. Pero me pueden ayudar en la carrera, si les parece bien. Está bien. Podemos ayudarte. La carrera de ese año fue la mejor en la historia del pueblo. Aunque Hugo nunca lo reconoció, perdonó a César y a Estela. El ganar la carrera también lo ayudó a mejorar su actitud un poco. En cuanto a César y Estela, ambos aprendieron una lección muy importante: perdonar y ser perdonado. Ese aprendizaje es mucho mejor que ganar una carrera de carritos. There's something you can give someone that doesn't cost a thing. It's better than a pot of gold or any diamond ring. It's not in any store or any catalog, it's true. But you can give it every day, 'cause God gave it to you. Forgiveness, forgiveness. Oh, each and every day you live, it's such a blessed thing to give forgiveness. Though sometimes hard to do, since God's forgiven us, we can forgive each other too. Forgiveness, gotta give a lot. That's what you should do. Forgiveness, give it all you got. Yes, it's up to you. Well, it's easy enough to talk about or sing it in a song, but quite a different story when someone has done you wrong. So when you've been mistreated for what seems the 100th time, remember all God's mercies, then in your heart you'll find forgiveness, forgiveness. Oh, each and every day you live, it's such a blessed thing to give forgiveness. Though sometimes hard to do, since God's forgiven us, we can forgive each other too.